mañana. En un ratito nada más, cuando Carlos me lo indique, vamos a estar con Leonel Tesler como siempre, como siempre, conectados, haciendo la columna de salud. Estamos hablando de que los infectados han llegado a un nivel muy importante, ¿no? Eso en un ratito nada más ya va a estar conectado con nosotros, pero yo la verdad que veo que uno está, por más que está hiperconectado, cuando logra desenchufarse un poco, laburar un poquito en la casa, ayer fue feriado, no hubo radio, 9 de julio, ¿no? Sopa de maní y todas esas cosas que uno hace, como la humita o el locro. Me enteré que un banderazo, yo no tenía ni idea, empecé a mirar las imágenes, en el peor momento de la pandemia, donde se han sumado y hemos llegado al nivel de 3.500 promedio de infectados por día, más gente se mandó al obelisco como una señal, clara señal, contraria, digamos, podemos decir, a lo que propone el gobierno, que es la de cuidarnos todos. Digo, ¿eso tiene profundidad política en la Argentina? ¿Hay que darle entidad? Digo, ¿es el ala, o lo que, de alguna manera, el discurso de Patricia Bullrich genera? Bueno, se lo vamos a preguntar a Leonel Tesler, que ya está comunicado con nosotros, presidente de la Soberanía Sanitaria. Leonel, te saluda Julián Saúl de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Ahí enganché lo último que estabas diciendo sobre el banderazo de ayer. Me parece que, más allá de que no tenga profundidad política, más allá de que no tenga, que esa gente que salió ayer no sea una mayoría, un grupo importante, creo que tampoco se los puede descuidar ni hacer que no pasa nada, porque es cierto, y creo que tal vez es importante que esa gente sepa que a nadie le gusta estar encerrado, a nadie le gusta estar en cuarentena, y a nadie le gusta no poder ir a trabajar o no permitirle a la gente que pueda trabajar. Totalmente. Es una, las medidas que se toman son porque hacen falta, y por ahora no tenemos otra herramienta para cuidarnos. Y de hecho estamos desarrollando un montón de otras herramientas para cuidarnos. Pero mientras tanto necesitamos sostener esto. Y me parece que es importante también que ellos sepan que la pasamos tan mal como ellos. Y es también ultra importante tener muy presente que es algo que se dice poco, tal vez, que somos un país que está haciendo estas medidas tan excepcionales de cuidado, pero que en ningún momento se llegó a estar en un estado de excepción. En ningún momento se planteó la suspensión de las garantías constitucionales en el país, porque se sabe que desde que volvió la democracia tenemos que mantener esas garantías para todo el pueblo. Me parece que cuando se pide libertad, tal vez hay que empezar a dimensionar y a preguntarse verdaderamente a qué libertad están pidiendo, ¿no? Leonel, por supuesto, podemos discutir incluso también la agresión al canal C5N por parte de los manifestantes. Ahora, pero yendo a la mirada sanitaria, ¿no? Ese tipo de acciones realmente pueden complicar lo que viene siendo esta cuarentena más estricta, esta fase 1, esta vuelta a la fase 1, o realmente hay que ponerlo en un contexto, digamos, que por supuesto no se puede medir. Sí. Cualquier amontonamiento de gente, de ayer se vio que estaban sin respetar ningún distanciamiento, nada. Cualquier amontonamiento de gente aumenta el riesgo de que vuelvas a tener una crecida importante de la cantidad de casos. Dentro de 2 semanas, ¿no? Pero a ver, y Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Tendría que haber puesto policías a vallar la zona? ¿Tendría que haber tenido algún tipo de actitud? ¿O está bien cómo se manejó?
Realmente es un problema en este contexto pensar cuál sería la mejor alternativa para asegurar una manifestación segura, pero la verdad lo mejor es que no se hiciesen las actividades en este momento. Pero si vos vayas la zona, posiblemente estés condicionando que estén más amontonadas todo. Amontonadas todavía. Entonces, capaz se podría haber hecho que haya alguna presencia policial que asegure el distanciamiento, que no sé, que haga tomar distancia, ¿viste? Entre que haya por lo menos 2 metros entre una persona y otra, qué sé yo. Se podrían haber Se podría hecho haber hecho algo, intervenciones para. seguramente. Claro, Ahora, pero yendo al... en este contexto municipal. Perdóname, y con respecto a las consecuencias sanitarias que esto puede tener, hay un problema que es que cuando confluye mucha gente que vive en muchos barrios diferentes en un solo lugar y alguna de esas personas está infectada con el coronavirus, después al volver cada uno a su barrio de origen, está potencialmente a riesgo de generar nuevos focos y que sea más inmanejable si se produce un brote. Ahora, haciendo un análisis de los números, Leonel, digo, me imagino desde la fundación y además vos como profesional venís siguiendo los números. Estamos hablando de que, sí, ya está confirmado que hemos subido, vos no decías que 2.000 infectados por día ya ponían complicación lo que tenía que ver con el sistema de camas. Y de asistencia a los infectados y en general al sistema de salud y a toda la población. Estamos en Sí. 3.600. Los muertos bajaron, estamos en 26 muertos. Tuvimos un día de 75 muertos, algo realmente, digamos, terrible, ¿sí? Terrible que por suerte bajó. Ahora, pero los infectados se están alojando en los 3.600. Si vos hace una semana atrás nos decías que 2.000 era insostenible durante un mes, 3.500, ¿qué tenemos que decir? Que tenemos 15 días. No tenemos 15 días, pero sí se acelera cada vez más la posibilidad de que se sature. También es cierto que al mismo tiempo están subiendo los casos, se está expandiendo más el sistema de salud. La semana que viene vamos a estar inaugurando, se van a estar inaugurando dos nuevos hospitales en La Matanza, por ejemplo, que es un partido más grande, que podría ser una provincia en sí misma por el tamaño y la población que tiene, dos nuevos hospitales enormes, uno en Rafael Castillo, otro en Laferrere, que van a ampliar mucho la cantidad de camas. Ahora, es indispensable, por más que se siga ampliando, es indispensable que esto tenga un freno porque sí, se acortan los tiempos cada vez más a medida que aumenta la cantidad de casos por día. Ahora, igual por Sea, eso te iba a preguntar, también estaba este dato de que las camas, incluso la ocupación de camas, bajó muy poquito, pero bajó. sí. La verdad es que se están haciendo las cosas lo suficientemente bien como para que las internaciones sean solamente en casos inevitables. Entonces se mejoró muchísimo, por ejemplo, la capacidad de seguimiento de casos que están aislados en el domicilio, que son gente que no tiene síntomas graves y pueden estar en su casa y se los va, en vez de internarlos, se los va siguiendo por teléfono, a distancia, si hace falta, se acerca el equipo de salud a trabajar con ellos. Y también pasa, por suerte, que como la mayor parte de la gente que se está infectando en este momento son jóvenes, no es proporcional el aumento de casos a la necesidad de estar internándolos. Eso es una ventaja que nos está dando
el patrón que tiene de expansión ahora. Ahora, Leonel, vos cómo ves la situación, ahora te digo ya no en términos generales, porque el promedio da bien, digo, internación de camas, si bien la cantidad de infectados es un número realmente preocupante, si este sería nuestro pico, digo, en comparación con lo que ha pasado en otros países, también podríamos decir que estamos bien, incluso con la cantidad de muertos, hace falta solo compararse con algunos países vecinos, quienes se contagian, ¿no? Tenemos casos de la presidenta de facto de Bolivia, bueno, el propio Bolsonaro, más allá de que podamos dudar de alguno de ellos, incluso Diosdado Cabello, ¿sí? Figura central del gobierno de Venezuela. Ahora, ayer corrió en Twitter, estamos hablando de Pablo Dugan, un periodista que pareciera responsable a la hora de informar, diciendo el dato de que hay un hospital en la Ciudad de Buenos Aires que ya está haciendo funcionar su comité de ética para decidir a quién le dan el respirador o no. ¿Vos tenés así el dato concreto de que algún hospital de la ciudad o algún hospital de la provincia esté saturado? Digo, más allá del promedio que nos da bien. El tema, Julián, es que la cantidad de camas que tiene cada hospital es muy variable. Por ejemplo, hay hospitales que tienen 8 camas de terapia intensiva, y ya muy posiblemente estén saturados. Hay hospitales que tienen una población muy específica, como por ejemplo los hospitales que dependen de PAMI, que ya hace 3 semanas están cerca del 100% de ocupación de camas de terapia intensiva. Hay una realidad que sabemos, que es que todos los años, con las enfermedades estacionales respiratorias que suele haber, se saturan las terapias intensivas en el área metropolitana de Buenos Aires. Esté la necesidad de decidir a quién se le da el respirador, no es algo exclusivo del coronavirus. Es algo que sucede cada tanto en invierno en los hospitales de este lugar del país. Ahora, Leonel, la situación dura, es terrible, pero pasa. Ahora, no, sí, claro, lo que pasó, disculpa un poquito. Lo que está pasando en este momento es que en todo el país en general, y en el área metropolitana de Buenos Aires en particular, especialmente en lo que toca corresponde a la provincia, en el conurbano bonaerense, se invirtió fuertemente para tratar de no llegar a ese momento, ¿no? Pero puede ser que en algunos hospitales estén llegando a la casi saturación de las camas de terapia y de respiradores. Leonel, ¿cómo andas, Julián? ¿Qué decís, Julián? Bien, muy bien. Creo que cambió el tema de la externación de los pacientes, ¿no? Creo que vos hablaste un poquito, no sé si te referiste a eso, que ahora es a los 10 días, cuando ya durante 3 días no tuvo síntomas, se lo da no de alta, sino se lo externa del hospital, por eso creció la cantidad de recuperados. ¿Algo de eso tenés idea de cómo es? Sí, sí. Igual el problema grave que la gente que está internada en esas condiciones es gente que está ocupando camas comunes. Y el problema, y eso es bueno que se desocupen camas comunes, por supuesto, pero no te cambia el problema más complicado, que es la ocupación de terapia intensiva. Porque en terapia intensiva es muy solo están las personas que necesitan estar. No es que vos esperás que lo dejás en terapia intensiva sin síntomas varios días, sino que no estás con la posibilidad de reducir los riesgos, porque una persona está con respirador mientras necesita estar con respirador, y eso claro, por ahora sigue siendo un periodo muy muy largo.
Sí, es cierto que con estos resultados parciales que hay con el plasma, por ejemplo, se reduce la necesidad de, por un lado, de necesitar el respirador, de llegar al respirador, y por otro lado, se reduce la cantidad de tiempo que se está con esa asistencia respiratoria. A ver, Leonel, para que sepamos, para que entendamos, en la Argentina hoy se está probando el uso del plasma. ¿En qué porcentaje se utiliza? ¿Con todos los contagiados, o con cuáles específicamente? No, como es todavía un protocolo experimental, se usa con determinadas personas que tienen síntomas graves o que tienen algún riesgo especial por alguna condición previa, no sé, que hayan estado muy enfermos, que hayan tenido un tratamiento inmunosupresor o que hayan tenido algún tratamiento oncológico, que tuvieron cáncer. Y además hay una limitante muy importante, más allá de que todavía está en estudio, que es la disponibilidad de plasma. Por eso es tan fuerte la campaña que se está haciendo para que la gente que se recuperó done su plasma. Y como ya Julián mencionaba la vez pasada, tenemos otro problema más, que hay gente que se recuperó y que, sin embargo, en su plasma no están los anticuerpos contra el virus, que son los que tienen el efecto terapéutico en el tratamiento con plasma. Así que tenemos Claro. un Claro, tenemos un problema problemita. médico acá. Ahora, Sí, Leonel, sí, sí. estamos entrando en la semana donde deberíamos ver los resultados. Habíamos dicho de que un objetivo tenía que ver con hacer bajar el número, pero puede ser que ante los números que tenemos de 3.600 contagiados por día, el resultado positivo sea no, que no se dispare ese número. ¿Se entiende la pregunta? Lo que nosotros Sí. esperábamos era bajar a 1.500, digo, como éxito, digamos, de la cuarentena, y evidentemente estamos subiendo. Ahora, viendo estos números, por ahí el éxito sería que un número otra vez invisible de contagiados, digo, que el argentino no llegue a los, no sé, a los 7.000 contagiados por día, a los 10.000 contagiados por día. Obvio que eso es un objetivo, no sé si lo definiría como un éxito de esta cuarentena más estricta. Sí, yo creo que sería un logro importante poder empezar aun cuando tengamos una cantidad importante de casos por día, que esos casos empiecen a estar restringidos geográficamente. Vos puedas decir, ahora está creciendo tal partido. Ahora está el barrio donde está focalizado el crecimiento de los casos. Es algo que hasta ahora no viene pasando. Es muy disperso y eso hace que sea mucho más difícil de abordar la epidemia, ¿no? Y obviamente tenemos la esperanza de que se dé el logro mayor, que sería que empiecen a bajar los casos lo antes posible. La cantidad de casos nuevos. Lo vamos a estar viendo Sería otro. seguramente en el transcurso de la semana que viene, ¿no? Esos números, esos resultados. Exactamente. Esa es la idea. Leonel, como siempre, un placer estar con vos cada viernes y comentar. Espero que la próxima vez volvamos de vuelta a estar en la sesión, como se dice ahora, para vernos las caras, ¿eh? Eso, Dale, aunque buenísimo. no lo vea, para nosotros es importante. Un abrazo enorme, Leonel. Sí. Perdón, ¿puedo pasar un chivito nada más? Que No, tenemos el por lunes una favor. charla, tenemos una presentación nueva de la revista que va a ser sobre educación, pandemia y salud. Y la semana que viene empieza un curso sobre tratamiento de COVID. Pero vamos a tener a Pedro Kahn, a Fernando Pollack, que es el que está haciendo el proyecto de plasma. Un montón de gente muy, muy interesante para escuchar, que va a estar hablando de las cosas que se están haciendo por ahora para tratar el COVID-19 aquí y en el mundo también, en el resto mundo. Así que están todos Leonel, como invitados. siempre, un placer, un saludo y por supuesto a nuestros oyentes, saber que pueden encontrar a Soberanía Sanitaria en las redes.
y ahí tener la mejor información con respecto a lo que tiene que ver con la salud y la política, por supuesto, ¿no? Nunca separando, nunca más separemos esos dos términos, por favor. Abrazo enorme, Leonel. Abrazo grande. Chao.